Pues eh, lo preparé teniendo tiempo, dejándome las sesiones aisladas para poder emplear esa voz que es bastante que cansa bastante, preparándome con mi foniatra y afrontándolo con muchas ganas porque es una peli muy divertida. La sigo porque cuando Batman la, cuando se salió la Lego película y me llevaron para doblar a Batman me pareció tan divertido, tan una idea tan gamberra, tan no sé me, me, me maravilló poder jugar a recrear un mundo de ficción de superhéroes el lego, y de repente que quede tan chulo y sea tan divertido, entonces claro, me ha he hecho un seguidor. No puedo evitarlo. A ver, no es, a ver no es, es fácil doblar mal, eso cualquiera, es fácil escribir bien, es fácil grabar mal, es fácil hacer la labor de cada uno de los que no conocemos mal. Lo difícil es doblar bien, o sea, conseguir transmitir emociones solo con la palabra, oyendo el original un par de veces, es muy difícil. Se requiere mucho nivel, preparación, yo doy clases también y la gente me dice, es que esto es muy complicado, es muy difícil. Yo, ¿no? Depende del nivel de exigencia que tengas, pero para hacerlo bien es muy complicado porque te tenemos que transmitir emociones en la cara de otra persona, en la mirada de otra persona. Yo solo puedo transmitir desde el punto de vista de alguien que ha vivido esto como un oficio más que como una profesión, ¿no? con otro sentimiento. Y intento transmitirles primero que tengan un respeto enorme por los profesionales, por las condiciones de trabajo y sobre todo... Que sigan aprendiendo, porque bueno, esta profesión no se para de aprender nunca, que se dejen aprender. Y el doblaje en España, bueno, podía estar mejor, debería estar mejor considerado y mejor pagado, tanto a la labor de los actores como la de los ajustadores, directores e incluso, incluso técnicos de sonido, debería estar mucho mejor pagado por la responsabilidad que tenemos. Y es una pena que no podamos cuidarlo más, que no nos dejen o no tengamos la posibilidad o no tengamos. Los medios o la cantidad necesaria de profesionales para cuidarlo más. Sí, pues a lo mejor, no sé, una figura una academia de, de la lengua que supervisase lo que se emite, porque se, emite, se emiten grandes incorrecciones del castellano. Entonces, una academia que velase por la. Primero, por nuestro idioma, segundo, un control de calidad real, exhaustivo, por parte de todos los clientes. A ver, especial trabajo, para, especial complicación, los van de Nolan, evidentemente, me han dejado mudo cada, cada película dos o tres días. Mostev, por su forma de interpretar en 16 calles, en alguna otra película. Algunos. Suele costar más los actores malos. Los actores malos, lo ves, quitas el sonido y dices tío, no me transmites nada, es complicado esto. Y no podría quedarme con, con uno. Para mí, tanto el Pedrito, el dibujo de Araceli el cuerpo humano, como Scott de Starman, como Brandon de Sensación de vivir, como Derek Shepard en Temía de Grey, o Dean Winchester en Sobrenatural, o... Otro de los Simpson. Cada uno tiene algo de mí y en cada uno he dejado y he cogido algo. No me he conocido, no soy tampoco. Seamos sinceros. Yo soy actor de doblaje, conocido. Bueno, la gente que, que le guste o se quiera informar ahora. Yo soy muy activo en redes sociales y yo muestro con lo que puedo mi trabajo para que la gente lo porque creo que solamente podremos tener reconocimiento y respeto si mostramos cómo cómo trabajamos y cómo somos. Bueno, sientes la responsabilidad de estar a la altura de cualquier otro trabajo que has hecho antes para la misma compañía. Sí, sí, lo paso mal. Y de repente hay un día en casa, una película, en cualquier canal, de repente dices: ¿Quiénes son? Dices, no conozco a este, no, no conoces a nadie, que no, no tiene por qué ser malo, hay gente desconocida muy buena, pero de repente ves que los ojos están por un lado, la, la boca por otro, la voz en otro, suenan ellos, y ellas. Y dices: Dios mío, ¿quién ha cometido esta masacre? De hecho, alguna vez no puedo evitarlo lo de tuiteo: ¿quién ha hecho la canallada esta? pero me pone malo porque es cargarse la profesión de la que yo he vivido, de la que he aprendido y la que me ha dado todo lo que soy. Es peligroso, de hecho yo he sufrido el peligro de las redes sociales, pero yo creo que es una forma de dar a conocer nuestra profesión y de que la gente sepa quiénes somos, por qué y, cómo, y qué es lo que hacemos y que valoren un trabajo que pasa habitualmente muy desapercibido. ¿Menos en esta ocasión? Sorprendentemente. Pues esta es una peli para toda la familia para verla incluso un par de veces, porque seguiréis pidiendo coñas nuevas. Y es una peli que yo he disfrutado y todos los actores, que mis compañeros que han estado ahí me decían, oye, tío, qué divertida, qué bueno, qué gracioso. Es una peli para ver un par de veces y para abstraerte de este mundo tan complicado que vivimos ahora.